¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Eres Hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor. Déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de todos ustedes podemos encontrar la verdad, no para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Eneas y el recuerdo de Troya. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda nacional. Primer tema, el señor presidente don Alberto Fernández y el nombramiento del procurador fiscal de la Nación. Y el segundo tema, las acusaciones del señor gobernador don Axel Kicillof a la oposición y a su vez la acusación de la diputada doña Patricia Bullrich al exministro de Salud don Ginés González García. Nuevamente título del programa de hoy. Eneas y el recuerdo de Troya. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Eneas, para la mitología griega, fue un príncipe troyano. Eneas, hijo del mortal Anquises y de la diosa Venus. Eneas se casa dentro de la mitología griega, por supuesto, se casa con Creusa. Creusa era la hija de Príamo, rey de Troya. Y cuando Helena, la mujer del rey de Esparta, Menelao, fue raptada por el príncipe troyano Paris, Eneas, príncipe troyano, aconseja en la reunión de los príncipes de Troya su inmediata devolución, porque de no ser cumplida traería temas o situaciones funestas para toda la Troya. Y este episodio de la guerra de Troya fue cantada por el poeta inmortal Homero en el siglo 9 a.C., en su inmortal, obviamente, Ilíada de 24 cantos. ¿Y por qué Ilíada? Porque los griegos llamaban a Troya Ilión. Y Troya estaba ubicada. ¿Por qué está ubicada? Troya está ubicada en el Asia Menor, al norte del monte Ida, cerca de la confluencia del Helesponto y el mar Egeo. Y la guerra de Troya, según narra brillantemente Homero, allá por el siglo 9 a.C., duró 10 años. Desde el año 1193 a.C. hasta el año 1183 a.C. Y el sabio alemán Schliemann descubrió allá por el año 1870 a la Troya milenaria. La descubrió en la colina de Izarlik. Y no solamente descubrió esa Troya milenaria, sino que descubrió hasta 7 Troyas superpuestas, encontrando el tesoro del rey Atreo. Pero volviendo a la guerra de Troya, narrada magistralmente por Homero, cuando el consejo de Eneas ante la asamblea real de Troya no fue escuchado, cuando Helena, la mujer del rey Menelao de Esparta, no fue devuelta, advino la ruina para Troya. Entonces Ulises, aquel príncipe griego, Ulises el inteligente, Ulises el brillante, Ulises el astuto, inspirado por la diosa de la sabiduría, Palas Atenea, construye el famoso caballo de Troya, y mediante ese caballo de Troya los capitanes y príncipes griegos pueden transponer los muros inexpugnables de las puertas de Troya. Eneas contempla asomada Troya, invadida, incendiada, destruida, vencida. Y entonces Eneas llama a su padre Anquises, Eneas llama a su hijo Ascanio, Eneas llama a su mujer Creusa y decide dejar atrás el dolor, decide dejar atrás el desastre, la derrota, la muerte, y elige nuevos horizontes, elige nuevas esperanzas, elige una nueva vida. Y entonces Eneas viaja por Tracia, viaja por Macedonia, por Samotracia, por Creta, Delos, Citera, Laconia, Arcadia y el Epiro. Se dice que Eneas llega hasta la Italia meridional, pero antes circunvala lo que era la Magna Grecia. ¿Usted recuerda, señora, señor, que en el programa próximo pasado, cuyo título fue Quod vitae sectabor iter, qué camino, qué rumbo tomaré para mi vida, cuando Pitágoras
huye de Samos, de la tiranía de Polícrates, decíamos que huye a lugares de la Magna Grecia, y al sur de Italia, las colonias de la Magna Grecia eran, entre otras, Calabria, Sibaris, Regina y Neápolis, hoy Nápoles, y puntualmente en Sicilia, Crotona, Tarento, Metaponto y Siracusa. Hasta esa colonia llega el héroe, el príncipe troyano, y guerrea con algunas colonias de ellas. Sigue su camino Eneas, el príncipe troyano, y llega a Trapani, en Italia continental, y ahí muere su padre Anquises. Continúa el camino el príncipe troyano Eneas y llega hasta Cartago. Usted recuerda, señora, señor, que Cartago estaba ubicado al norte de África y la reina de Cartago era Dido, y Dido se enamora perdidamente de Eneas. Sin embargo, los dioses le ordenan a Eneas que abandone el territorio de Cartago, y entonces Eneas pone su rumbo con sus barcos hacia nuevamente hacia Italia continental y llega a Cumas, y allí en el golfo de Gaeta llega al borde del río Tíber, y allá es recibido por el rey del Lacio. El rey del Lacio era el rey latino, de ahí viene la raza latina. Lo recibe a Eneas con toda la pompa, con todo el honor, y la hija del rey del Lacio latino era Lavinia, y Lavinia se enamora perdidamente de Eneas. Pero un tal rey rey de los Rútulos, también estaba enamorado de Lavinia y se quería casar con Lavinia. Y entonces Eneas, el príncipe troyano, y Turno, el rey de los Rútulos, guerrean por Lavinia y vence Eneas. Al vencer Eneas, en la mitología romana, da comienzo a una Roma milenaria de héroes. Y si la Roma histórica, la Roma que fue fundada por Rómulo y Remo, tiene casi 2.800 años de antigüedad, usted recuerda, señora, que fue fundada ya por el 753 a.C., la Roma Vaticana es un pincel, es un instante de eternidad en una geografía terrena. Y Publio Virgilio Marón, el príncipe de los poetas latinos, Publio Virgilio Marón, 70 a.C., 19 a.C., en su inmortal poema épico La Eneida, canta las hazañas de Eneas, el príncipe troyano. Publio Virgilio Marón fue reconocido por el primer emperador de Roma, que recuerda, señora, señor, fue César Augusto, el sobrino carnal de Julio César. El emperador de Roma, el primer emperador, lo reconoce a Publio Virgilio, lo honra, le rinde honores, y cuando muere Virgilio, su poema La Eneida, había quedado inconcluso, y entonces Tuca y Vario, dos romanos que eran testamentarios de la última voluntad de Virgilio, Virgilio había dejado ordenado que se quemara su Eneida. Y entonces el primer emperador de Roma, César Augusto, impide que la manda testamentaria de Tuca y Vario se cumpliera. Y entonces por eso llega la Eneida aún inconclusa a nuestras manos. Y yo creo, señora, señor, que este primer emperador de Roma no solamente fue genial por las avenidas, por los monumentos, por las guerras, sino que reconoció que el poema épico La Eneida era en sí mismo un poema inmortal. Y fíjese usted, señora, señor, cómo canta Publio Virgilio Marón en el libro 1, canto 39, cuando el barco de Eneas se hundía, cuando la furia del mar Tirreno, que es un afluente del mar Mediterráneo, hundía la barca de los marineros de Eneas, cuando la desesperación de los marineros de Eneas se vea hecho una trampa para la buena voluntad, Eneas, príncipe troyano, en la pluma inmortal de Virgilio Publio Marón, así les habla a sus marineros en el libro 1, canto
39. Desgracias de hoy y mañana son memorias que despiertan secretas simpatías. Sendas de rudas pruebas transitorias nos llevan al Lacio y sus riberas pías. Renacerán nuestras antiguas glorias. Sufrid hoy, guardaos para mejores días. Ríe esperanza y hondamente sella el fiero dolor que el alma siente. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy, Eneas y el recuerdo de Troya, con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Y nuevamente recordamos cada tanto, señora, señor, que si usted puede, porque estamos llegando en internet, en YouTube, a los casi 3 millones de visitas, que nos ayude con su publicidad. Este programa necesita publicidad. La única fuente nuestra de ingresos es la publicidad. Si le place y tiene ganas, escriba al mail que ve en pantalla para ponerse en contacto con ustedes. Y nuevamente el título del programa de hoy, Eneas y el recuerdo de Troya. Y entonces, cuando la barca de Eneas se hundía, cuando los marineros de Eneas estaban presos de la desesperación, el capitán Eneas, el príncipe troyano, en la pluma inmortal de Virgilio Publio Marón, libro 1, canto 39, así les habla a sus marineros. Desgracias de hoy y mañana son memorias que despiertan secretas simpatías. Sendas de rudas pruebas transitorias nos llevan al Lacio y sus riberas pías. Renacerán nuestras antiguas glorias. Sufrid hoy, guardaos para mejores días. Ríe esperanza y hondamente sella el fiero dolor que el alma siente. Y yo le pregunto a usted, señora, señor, yo le pregunto a todos ustedes, ¿cuántas veces en los órdenes de la vida nuestros, en las desgracias, en los grandes dolores, en las grandes turbaciones, cuántas veces aún en aquellos dolores que les hemos dado una estatura que no correspondía, en aquellas situaciones que no tenían estatura mental, cuántas veces al recordarnos nosotros mismos y al compartir el dolor decimos o le decimos al que lo quiere escuchar, ¿y por esto me hice problema? Y por esta situación yo derramé lágrimas. Desgracias de hoy son memorias que despiertan secretas simpatías. Sendas de rudas pruebas transitorias nos llevan al Lacio y sus riberas pías. Renacerán nuestras antiguas glorias. Sufrid hoy, guardaos para mejores días. Ríe esperanza y hondamente sella el fiero dolor que el alma siente. La pandemia es un drama mundial. La pandemia es un drama de la República Argentina, de todo el globo terráqueo. Pero la pandemia, señora, señor, aún siendo drama, tiene solución. Y la solución se llama ciencia. La solución se llama vacuna. Un pequeño telegrama. Realmente tengo un profundo dolor que las tres religiones milenarias, judaísmo, cristianismo e islamismo, no tengan una palabra en los medios de comunicación para llevar
una cuota de esperanza, porque la esperanza hace 21 años que lo decimos acá en este programa Ayer es Hoy. La esperanza no es un delirio metafísico, la esperanza no es un espejismo del sentimiento. Este programa tiene como bandera espiritual que sufrir es crecer, perder es ganar, llorar es reír. Y cada tanto recordamos que en los grandes dolores de la vida hay que encomendárselos a la paciencia inteligente. Y yo le llamo, señora, señor, paciencia inteligente, aquella paciencia que iluminada, que guiada por la inteligencia, espera de manera indubitable tiempos mejores. Primer tema de la agenda nacional. El señor presidente don Alberto Fernández está respaldando la candidatura del doctor don Daniel Rafecas para el cargo de Procurador Fiscal de la Nación. Lo hizo allá por noviembre del 2019. Y el Instituto Patria, la Cámpora y usted, señora vicepresidenta doña Cristina Fernández, nos dicen que el doctor Rafecas es un candidato de Cambiemos, es un candidato de Macri. Más allá de la circunstancia que el kirchnerismo y la Cámpora no reúnen todavía los votos necesarios para imponer a un procurador fiscal de su gusto, que sea el gusto de una republiqueta bananera, nos parece que la actitud del señor presidente don Alberto Fernández es la actitud de un jefe de Estado, de una república civilizada, de una república coherente. Si el candidato, el doctor Rafecas, reúne condiciones de honorabilidad y eficiencia, debe ser nombrado. Y esperamos que esta decisión del presidente se conjugue, que llegue a feliz término, porque esto lo mostrará fortalecido. El presidente Alberto Fernández es un hombre de carácter, no es un hombre débil. Está debilitado por las actitudes políticas de la Cámpora. Segundo tema de la agenda nacional. Las acusaciones del señor gobernador don Axel Kicillof al expresidente Macri, a la doctora Carrió y a la señora diputada Patricia Bullrich. El gobernador don Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires ha dicho que estos señores citados de Cambiemos han disminuido la eficiencia de la pandemia porque esto es una situación que ellos han dicho que la vacuna no debía ser aplicada, que la vacuna no era eficiente. Y a su vez, la diputada Patricia Bullrich ha acusado al exministro de Salud, don Ginés González García, de recibir una contribución, una gentileza o lo que fuere con el tema de la firma Pfizer, de la vacuna Pfizer. Más allá de la razón de las acusaciones y una acusación sin razón, este programa desde el 21 de julio del año 2000 viene diciendo que, o sostiene, que la clase política argentina piensa que los argentinos, que todos los argentinos, somos un gran club de estúpidos. Nos están tomando por estúpidos. La clase política argentina piensa que los argentinos somos un gran club de estúpidos. Entre todos se echan la culpa, pero ninguno tiene solución. Recitan culpas del pasado, echan culpas del pasado, se han convertido en historiadores del fracaso, no en estadistas de la solución. Y yo, señora, señor, de un gran tiempo a esta parte, y permítanme la humorada, en este drama de la pandemia, del mundo y de la Argentina, estoy por inventar un aparato nuevo al cual le he puesto por nombre el pacientómetro, que es un termómetro que va a poder medir la paciencia de todos los argentinos. Porque sabe qué, señora, sabe qué, señor, no inventamos la pólvora si decimos que todos los argentinos tenemos el hígado al plato, el corazón al plato, por no decir el hígado al plato, el corazón al plato. Usted me entiende, señora, ¿no? Usted me entiende, señor. Todos se echan la culpa, pero ninguno tiene la solución. Y la pluma inmortal de Miguel
Cervantes Saavedra, en su Quijote de la Mancha, en esa pluma inigualable, solamente comparable a un Homero, a un Shakespeare, a un Dante Alighieri. En la primera parte del Quijote, Miguel Cervantes Saavedra nos habla de una tal Urganda la Desconocida. Fíjese usted el nombre, señora, señor. Urganda la Desconocida advierte que cuando es de vidrio el tejado, es un desatino tomar piedras en la mano para tirar al vecino. Y en este momento de la Argentina, porque después de casi 40 años de democracia, en este fangal, en este lodo, nos ha hundido la clase política argentina. Y es oportuno recordar lo que enseñaba Sócrates de Atenas en la pluma de los diálogos de Platón de Atenas. Conocerse a sí mismo para vencerse a sí mismo, porque las grandes tragedias de la vida, el silencio es salud. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. El sentido común de las propuestas y propuestas de sentido común. Ya no le pedimos a usted, señora, aquel viaje galáctico por Noruega, por Finlandia, Suecia, Dinamarca, por Austria, por Alemania, por Holanda, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Le pedimos un viaje acá, en globo aerostático, por el contorno de Latinoamérica. Y le recordamos a toda la clase política argentina que viven acusándose permanentemente entre todos y no traen soluciones ni a presente ni a futuro para que les duela, porque las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. Tan odiosas como necesarias y tan necesarias como odiosas. Chile, nuestro vecino, señora, señor, hace 20 años que crece. Brasil, nuestro vecino, hace 10 años que crece. Bolivia, Uruguay, Paraguay y Perú hace 7 años que crecen. La inflación de Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, la inflación anual es del 4,8%. La miseria estructural de los países citados nos llega al 9%. ¿Cómo puede ser que acá en la República Argentina tengamos el 50% de pobreza, tengamos casi el 50% de inflación anual y tengamos casi 5.000 villas miserias? ¿No sería oportuno, no sería necesario que la clase política, en vez de mutuas acusaciones, en vez de gastar tanto tiempo en tantas acusaciones, nos traiga soluciones ya, a tiempo presente y a tiempo futuro? Y en esta Argentina, donde se ha perdido la paciencia, donde se ha perdido el respeto, hace muchos años que este programa le recuerda a usted, señora, le recuerda a usted, señor, que en el trabajo, que en la empresa, que en el barrio, que en la calle, que en el todos los días, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias.
Y también hace muchos años que le pedimos a toda la clase política argentina una política sanitarista no de represión, sino de prevención de alcohol, de droga y de pastillas. ¿Saben los llamados genios de la República Argentina que entre los ya 9 y 22 años la juventud argentina es cuasi alcohólica, que toman de manera desaforada alcohol, droga y pastillas? Hay un estudio sanitarista de prevención entre los 9 y 22 años para que la juventud argentina deje de tomar tamaña ingesta de alcohol, de droga y de pastillas. Y también estamos pidiendo un tiempo a esta parte una política de prevención de lo que significa la paternidad responsable, de lo que significa para una chica, para un chico entre 15 y 25 años traer un hijo al mundo, es decir, traer una nueva vida, que es darle buen ejemplo, buena educación, darle de comer todos los días, corregir su cuaderno, estar al lado de él. Y como hemos aprendido en casa y nuestros maestros jesuitas de filosofía, la mujer es la segunda educación del hombre. Cuando la mujer responde a su verdadera esencia, le hace a la paciencia, a la voluntad, a la valentía y a la prudencia, las sociedades funcionan, el hogar funciona. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidé, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy les voy a hablar el gaucho Martín Fierro. ¿Cuándo Martín Fierro es José Hernández y cuándo José Hernández es Martín Fierro? Cuando el gaucho Martín Fierro se volvió un gaucho sabio y prudente, reúne a sus dos hijos y al hijo de Cruz. Y entonces, en la pluma inmortal de don José Hernández, en la segunda parte, canto 32, estrofa 9, así les habla Martín Fierro a sus dos hijos y al hijo de Cruz. Y han de concluir algún día estos enredos malditos. La obra no la facilito, porque aumentan el fandango los que están como el chimango sobre el cuero y dando gritos. Y entonces la denuncia, cuando la denuncia es legítima, cuando es oportuna, cuando es necesaria, la denuncia es la guardiana de la República. La prisión para el corrupto es la salud de la República. Pero en época de pandemia, con 50% de pobreza, con 5.000 villamiserias, con el 5% de inflación mundial, clase política argentina, dejen de denunciarse, dejen de echarse la culpa, traigan soluciones a tiempo presente, a tiempo futuro, con un consejo de Estado de notables, de intelectuales, de científicos, de industriales, de productores, para redactar leyes de Estado a 5, 10, 50 años. Estamos harto de curanderos. La Argentina necesita médicos. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.